Mirá qué lindo que está afuera. Me encanta. Estos días, ya ver así el día me pone de buen humor. Me dan ganas de salir a entrenar. Qué mentirosa que sos. No, mentira. Bueno, Mauri, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Te extrañamos. Sí, yo también los extrañé. Gracias por invitarme siempre. Me encanta venir acá con ustedes. A nosotros también, porque aprendemos cosas interesantes. Muy buenas y que nos hace bien también, ¿eh? Y que la gente pueda estar del otro lado también escuchándonos, recomendarle cosas, orientarlos, porque es lo que me parece que está bueno eso, saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir, por supuesto, y nada, compartir un lindo tiempo aquí en radio. Bueno, Mauri, hoy nos traes un tema que a mí me parece que es muy interesante, súper importante y que la gente del otro lado que está escuchando debería prestar atención, porque es una cuestión, como siempre, con todas las cosas que hablamos acá, que nos hace bien a la salud, ¿no? En este caso nos venís a hablar un tema que tiene que ver con el entrenamiento y con la prevención, ¿sí? De poder evitar... en este caso, enfermedades neurodegenerativas, nos decías. Sí. Ahí, bueno, ahí vamos a poner un videíto disparador. Sí. Y en relación a eso, nada, hoy por hoy está bastante activo el tema de la información para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Hay diferentes autores le dicen de diferentes maneras. Yo he leído mucho de lo que se llama envejecimiento saludable, que es el nombre del concepto que a mí más me gusta personalmente, porque obviamente no envejecer no me gusta porque vamos a envejecer todos, pero sí me parece genial buscar un envejecimiento saludable. Y una de las claves para el envejecimiento saludable es mantener el cerebro sano, mantener el cerebro activo y funcionalmente, y poder prevenir todo lo que es enfermedades neurodegenerativas, que pueden ser por ahí por alguna línea genética o también pueden ser por falta de estímulo. Entonces ese es el tema que quiero que veamos hoy. Tenemos acá el video, lo vamos a pasar con audio, así que bueno, ahí José presten también atención. Lo tenemos listo para dispararlo. Lo único que sabemos de cómo enlentecer el deterioro cognitivo no es hacer sudokus, no es hacer crucigramas, eso te convierte en un experto sudocólogo, pero no más que eso. Es el ejercicio físico. Ejercicio físico moderado produce neurogénesis, o sea, que aparezcan nuevas neuronas, que eso era un mito, que no te aparecen neuronas nuevas, sí te aparecen y el ejercicio lo promueve. Y además enlentece que te olvides de las cosas, todo lo que pasa con la vejez. Moderado porque, bueno, de acuerdo a la edad, pero posta eso. Eso porque se activan, imagino, zonas del cerebro que tal vez estando estanco no se activan. No sabemos por qué exactamente, pero vos ponés bichos, por ejemplo, acá hay un capo en Argentina que trabaja en esto, se llama Alejandro Sinder, está en el Instituto Leloir, en Parque Centenario, en Buenos Aires, y por ejemplo, él sabe que si pone ratones a correr en una rueda, aparecen más neuronas nuevas. ¡Wow! ¿Sí? Bueno, ahí lo escuchábamos entonces y a raíz de esto vamos también a charlar, ¿no? Lo que nos traes, nos propones hoy, Mauri. No sé por dónde querés arrancar de todo lo que mencionó, lo que escuchamos recién en el audio. Bien, lo primero que quiero decir es que él hay algunos conceptos que lo simplifica, porque obviamente esto lo escucha todo el mundo. Sí. Él es un doctor en biología y no puede por ahí... profundizar realmente en el concepto, es como un disparador para que después la gente investigue, se actualice y vaya como corresponde hacer las cosas. Realmente el ejercicio moderado es bueno, pero en realidad el ejercicio un poco más intenso es mejor, es de mucha más calidad. ¿Por qué él dice ejercicio moderado? Porque no va a decir ejercicio de alta intensidad, porque si eso lo escucha gente que no es especialista, gente que no sabe, un adulto mayor va a salir a hacer cierto ejercicio de alta intensidad y se va a lastimar. Sí. Es como cuando va al médico y el médico te dice salí a caminar o andá a hacer natación. En realidad el médico, algunos están muy bien informados actualmente. ¿Y por qué te dicen eso? Porque capaz que sería mucho mejor hacer un ejercicio de fuerza máxima controlado y ordenado. Pero el médico no sabe con quién vas a ir a trabajar vos. Claro. Entonces, para no arriesgarse, es como patear un penal. Yo lo pateo fuerte al medio. Sé que no le voy a errar al arco, ¿no? Entonces, entonces ¿qué te dice el médico? Salí a caminar, andá a hacer natación, porque no te vas a romper con eso. No te va a pasar nada. ¿Qué si te dice, mirá, tenés un problema estructural en la columna, tenés que ir a hacer pesas? Si haces pesas mal,
te va a hacer muy mal. Pero si haces pesas bien, te va a mejorar mucho más que si haces natación o claro. que si haces si salía a caminar, por poner un ejemplo. Entonces él acá dice ejercicio moderado justamente con esa idea, porque es un tipo muy inteligente, entonces no quiere que la gente salga a hacer ejercicio de alta intensidad y se lastime. Pero en realidad lo que te mejora, todo lo que es la parte de la neurogénesis y todo lo que es la parte neuronal, propiamente dicho, son los ejercicios más de alta intensidad y los ejercicios de fuerza con carga y si es posible con equilibrio, pero no equilibrio sobre superficies inestables. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque vos cuando haces, como decía él, un sudoku, vos estás usando una parte cerebral que es muy chiquita. Claro. Que es la parte que se ocupa del sudoku. Pero cuando vos agarrás una mancuerna en cada mano y te subís a un step que mida 30 centímetros, que sea bajito, y cuando haces la subidita al escalón, la rodilla que no toca el step, la levantás hacia adelante y tratás de sostener el equilibrio, cosa que para una persona joven es súper sencilla, pero para un adulto que no viene entrenando es casi imposible, lo tenés que ir adaptando a ese trabajo. Cuando vos lográs toda esa combinación de cosas, tu cerebro tiene que mandar un impulso nervioso a todos los músculos que se van a ocupar del equilibrio, a coordinar la fuerza, a coordinar las sinergias, a coordinar lo que se llama inhibición recíproca. Por ejemplo, si yo hago fuerza para subir un escalón, todos los músculos extensores de rodilla, tobillo y cadera van a hacer un tipo de fuerza y los músculos flexores que hacen lo contrario se van a inhibir, o sea, se tienen que relajar para que esa fuerza sea eficiente. Y todo eso conlleva una coordinación neuronal muy grande. Entonces, eso hace que tu cerebro entrene mucho, muchos impulsos nerviosos ordenados y coordinados y se mantenga muy saludable. Por eso la gente muy grande que hace mucha actividad física está muy bien. Claro, y esto de que creo que lo hablábamos fuera del aire también, esto de hacer algo nuevo, porque esto que decís, que escuchábamos también en el video, ¿no? El tema de los sudoku, de los crucigramas, capaz que alguien que ya está acostumbrado a hacerlo, como que, digo, no lo ejercitás porque es algo que ya lo sabés hacer, ¿no? El desafío también está en eso, en lo que mencionás vos, poder hacer cosas nuevas que te implique ese ejercicio. Claro, en realidad la neurogénesis, que es la aparición de nuevas neuronas, hay algunos autores que dicen que es continua, o sea, que siempre están apareciendo nuevas neuronas. Pero si a esas nuevas neuronas que aparecen no le damos una función para que esas neuronas estén ocupadas en algo, así como aparecen, desaparecen. Claro. Entonces, si yo ya sé hacer sudoku, usamos el ejemplo de sudoku, como podemos usar crucigrama o cualquier cosa, o tocar el piano, o tocar la guitarra, sí, o hablar en francés, si somos de acá, que hablamos en español. Pero cuando vos haces una actividad que ya sabés hacer, vos mantenés activas las neuronas que se ocupan de esa actividad. Claro. Entonces, para darle vida a las neuronas nuevas, tenés que hacer actividades que no haces para que esas neuronas se ocupen de esa actividad y se empiecen a desarrollar. Pero eso no quiere decir que tenés que dejar de hacer el sudoku. No, obvio. O sea, eso es equilibrio. Hay que sostenerlas en el tiempo, las actividades, porque uno cuando deja de hacer algo, lo pierde. Sí, 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 es como la lectura, ¿viste? Que uno hoy en día con tanta tecnología dando vuelta, uno ya, o por lo menos en lo personal, digo, uno ya perdió ese hábito de agarrar un libro y leer. ¿No? Pasa con todo en la vida, entonces uno tiene que estar atento a esas cosas. Te quería consultar, porque obviamente digo que uno pueda empezar a entrenar, a practicar deporte de joven, ayuda un montón. Digo, pero en caso de alguien que esté en la casa y que no venía entrenando, digo, para prevenir estas enfermedades, ¿cuál es el momento, la edad? ¿Hay una edad o no, digamos, para hacer este tipo de trabajo? No existe edad y no existe momento. Lo okay. ideal del momento es ya, o sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano siempre responde sin importar el momento en que vos le des. Si vamos a hilar un poquito más profundo, existe una variable que son las fases sensibles del desarrollo, que el cuerpo humano, hay un momento en su vida que es más permeable, que cada cualidad puede mejorar más. Por ejemplo, ¿tu nene cuántos años tiene? Mi nene va a cumplir 9. Va a cumplir 9. Tu nene está por entrar en el estadio de fase sensible de la velocidad. Entonces, de los 9 a los 11 es cuando existe el mayor desarrollo de la velocidad. Upa. Yo tengo 45. Si yo me pongo a entrenar la velocidad, voy a mejorar la velocidad. Pero no la vas a... Pero nunca tanto como tu nene que tiene 9. Claro, estaba el mito de que la velocidad no se mejoraba mucho en general. En realidad lo que se mejora mucho es la frecuencia de paso. Y hoy se sabe que la velocidad depende de la frecuencia de paso. De qué tan rápido mueves los pies. Entonces,
tu nene, que tiene 9, volvemos al ejemplo, si él de los 9 a los 11 hace trabajos de calidad, de velocidad, 2 o 3 veces por semana, va a mejorar mucho la frecuencia de paso. Después, cuando él crezca y haga pesas... Se mantiene, digamos, eso, ¿no? Él, cuando él crezca y haga pesas y sea fuerte, él va a poder explotar esa máxima frecuencia que desarrolló a los 9 a una longitud de paso mayor, y con esa frecuencia, con un paso más largo, el tipo va a ser rápido. Claro. Pero si nosotros no le estimulamos ahora, entre los 9 y los 11, esa cualidad, sí, él puede llegar a tener cierta cualidad de velocidad, pero por ahí limitada a su máxima posibilidad. Es lo que decías hoy, va a ser más difícil, ¿no? Va a costar más. No va a mejorar lo mismo. Claro. No va a mejorar lo mismo. Yo hoy puedo mejorar la velocidad a cierto nivel. No es casualidad que los grandes velocistas del mundo son casi todos de familias numerosas y casi todos son los menores. Claro. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque te capaz de tu hermano mayor que te va a fajar todo el tiempo de que sos chiquito. Y aunque no lo creas, eso genera un gran estímulo natural que hace que los nenes sean rápidos. Mirá, está bueno el dato. Te iba a preguntar, y tiene que ver con lo neurodegenerativo, quizás, si no, decime que no. Pero también las formas en que uno, la motricidad, imagino que también tener una buena motricidad ayuda a no tener después tampoco problemas que te puedan afectar a lo generativo, ¿no? Sí, hay un gran componente genético en estas cuestiones, pero también hay un gran componente de estimulación. Claro, porque hay nenes que corren raro. Sí. ¿Viste? Y vos decís, se puede corregir eso. Sí. Bueno, lo peor en lo que es la mecánica de carrera de los chicos en el deporte es el fútbol. Yo te invito, vos que sos futbolero, anda a ver cualquier sesión de preparación física en cualquier club y miralo haciendo skipping. Todos hacen skipping enrollados. Y todo distinto. ¿Sabés que yo voy al entrenamiento de mi hijo cuando hacen skipping y me acuerdo de vos? Y yo le digo a los profes... Porque lo veo haciendo esto y me acuerdo que una vez comentaste... Yo le digo a los chicos, yo tengo chicos en el gimnasio que tienen 14, 15 años, le digo, ¿vos corrés así enrollado en la cancha? Claro. No, corro derecho. ¿Y por qué no hacer skipping derecho? El psoas no trabaja igual, la columna está en otra posición, la cabeza es un desastre. No te sirve para nada y hace mal. Lo hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Y los profes no lo corrigen. ¿Sabes por qué no lo corrigen? Porque lo hacen igual. Porque lo hacen... No, ¿sabes por qué? No saben. Porque es cultural. No, porque es cultural. ¿Sí? Porque en nuestro país la cultura le gana a la ciencia. Hay un montón de cosas que se hacen porque están culturalmente impuestas en la sociedad. Y en ciertos deportes, mientras más fuerte es la cultura del deporte, más difícil es sacar esos problemas culturales. ¿Y cuál es el deporte más fuerte a nivel cultural en nuestro país? El automovilismo. El fútbol. Segundo, el automovilismo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso en el fútbol se hacen tan mal ciertos gestos motrices. Y los profes están ahí al lado mirándolo y no lo corrigen. Yo no lo puedo entender. ¿Y por qué no saben? Sí saben, pero no lo ven. Miran sin ver. O sea, vos no podés, o sea, si vos estudiaste educación física... Tendrías que saber. Tendrías que saber, che, está torcido, corrijamos. Bueno, hay un problema ahí. Porque y eso ya claro, vamos a un problema sí, mucho a profundo, porque claro, digo, hay pibes que salen del secundario apenas leyendo. Exacto. Digo, bueno, evidentemente la calidad educativa ya es el problema. Sí, a mí me han traído currículum al gimnasio, profes recibidos con título, que yo le digo, a ver esa persona que está haciendo tal movimiento, ¿qué músculo trabaja? Y no saben. Claro. Y están recibidos y tienen título. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñarle. Y doble trabajo. En realidad, a mí, la verdad que... Yo a ver, haciendo un pequeño paréntesis. Sí. Yo no contrato profes. Yo contrato personas. Sí, lo dijiste el otro día. Y yo les enseño a ser profe. Está bien. Después les enseño yo. Claro. Porque yo ya sé que no saben. La gran mayoría. Bien. O saben poco, o están mal instruidos. Es un problema ese. Pero bueno, volviendo al tema de la del tema de hoy. Que nos convoca hoy. Sí. El tema este de del deterioro cognitivo, el trabajo eficiente es un trabajo de fuerza, lento, controlado y progresivo. ¿Por qué? Porque aparte de generar función neuronal, el trabajo pesado, lento, progresivo y controlado genera tensión mecánica. Uh-huh. Uno cuando trabaja con un peso y lo trabaja medianamente lento, cuando va moviendo ese peso... hay tensión mecánica. Y esa tensión mecánica te fortalece tendones, ligamentos, articulaciones. Claro. Si yo salgo a correr, voy a trotar, eso tiene estrés mecánico.
el estrés mecánico, los tendones y los ligamentos no responden tan bien a ese estrés mecánico, responden, claro, pero no en forma tan eficiente, tan rápida y tan incontrolada. Por eso ningún deporte te prepara para jugar el deporte. Vos querés jugar al fútbol, tenés que hacer pesa. ¿Por qué? Porque cada vez que vos vas a la cancha, pateás, corres, saltás, doblás, frenás, todo eso es estrés mecánico. Si vos no contrarrestás el estrés mecánico con tensión mecánica de sobrecarga ordenada, nunca fortalecés los tendones y por eso te terminás rompiendo. Uh-huh. Fútbol, básquet, handball, volei, hockey, y lo que quieran. Y te saco del deporte, porque ahora pensando mucho en la vida cotidiana, ¿no? Porque también hay muchos laburos que te implican una fuerza, digamos, física. Pienso, por ejemplo, en mi viejo que es repartidor y ya viene 20 años cargando, descargando cosas. Digo, al momento de trabajar esto y de prevenir estas enfermedades que mencionábamos, neurodegenerativas, digo, y en ese caso, ¿cómo uno puede hacer para que esa persona, digamos, pueda empezar a cierta edad también a corregir varias cuestiones o empezar a prevenir ese tipo de enfermedades cuando trabajó 20, 30 años en un laburo en donde le implicaba una fuerza y a veces hasta esa fuerza le hacían mal porque, digamos, en el día a día, viste, te corre mucho el tiempo? El cerebro no entiende si vos estás haciendo fuerza bien o estás haciendo fuerza mal. El cerebro va a mandar un impulso nervioso neuronal para acomodar y hacer la fuerza. El que sí entiende si estás haciendo fuerza mal o bien es el sistema muscular, articular, tendinoso, claro, y óseo. Claro. Ese es el que sufre. Sí. Pero a nivel neuronal es mejor, o sea, hablando a nivel neuronal, no quiero que se tome, es preferible que se muevan mal antes de que no se muevan. Ah, ok. Bien. Vos pensá en esto. Hace muchos años en el campo, vos te encontrabas en el campo con personas de 90 años con un nivel de lucidez. Sí, sí. Hay un documental en Netflix, no sé si lo viste, que es sobre la longevidad. Y muestra cómo en países de Europa y en otras partes del mundo llegan a los 90, 100 años y hablan justamente de esto, ¿no? De gente que ha vivido en el campo toda su vida. Porque todo el tiempo se mueve. Claro. Porque todo el tiempo hace fuerza para echar leña, para ir a buscar un tronco, para desenterrar una papa. Entonces son personas. Entonces esa gente no hacen sudoku. Claro. No leen libros en forma, capaz que algunos sí, ¿no? Tampoco generalicemos, pero habitual. Pero están todo el tiempo moviéndose. Entonces ahí te das cuenta que la pastilla mágica de la salud y de la longevidad es el movimiento, no es otra cosa. O sea, por ejemplo, ahora con lo que estamos hablando, es por ahí, alguien que trabaja en una oficina 8, 11, 12 horas en la computadora sentado, es más probable que sea... Que tenga que trabajar más para prevenir, obvio, esto que alguien que trabaja que se muera antes. Sí. De hecho. Claro. Por ejemplo, tu viejo que es repartidor, estaría bueno que empiece a estudiar francés si le gusta. ¿Para qué? Para que le dé una función a una parte que no está haciendo, porque la parte de fuerza ya lo está haciendo. Si él puede ir al gimnasio a aprender a mover mejor su cuerpo para prevenir que se le deterioren las articulaciones, mejor. Claro. Pero lo que quiero decir es que la parte de fuerza la tiene. Sí, bien. Mal o bien, la tiene. Entonces, pero bueno, después habría que ver si hacen fuerza con equilibrio, sin equilibrio, hay un montón de cosas para tratar de hacer las cosas bien. Para cada caso vos podés amoldar tu entrenamiento, digamos. Exactamente, sí, y después lo que tenés que entender con el entrenamiento, hay una frase que dice, primero moverse, después moverse bien, claro, y después moverse mucho. Bien. Entonces vos primero te empezás a moverte, después tenés que corregir y empezar a moverte bien. Y después tenés que pasar a moverte mucho, o sea, a meterle volumen. Claro. Mira, o sea que yo voy a poder partir antes que mi viejo. Claro, a tu viejo hay que decirle que corrija quizá los movimientos. Claro. Y para poder vivir más, dejar de mirar a Boca. Bueno, estaba complicado con eso de Boca, River. ¿Quién iba a venir ayer? ¿De quién hablaban? ¿De cómo era? ¿De quién? Ayer. Sí. ¿Qué hablábamos? Hablábamos tantas cosas. Sí, James Rodríguez, creo que era. No, uno de River. Que ¿el que llegó ahora? Sí. Acuña. El huevo Acuña. Ah, Acuña. Sí. Tiene muchas lesiones. Yo en ese momento lo cambié porque digo, esto no me genera nada. Y después volví a la radio cuando hablaba. Para. Y más allá del entrenamiento, ¿qué deportes recomendaría vos para alguien que ya tiene su edad y quiere empezar a moverse más, además de entrenar? Digo, ¿por qué deporte iría vos? Por el que le gusta. Para el que gusta, no importa. Y bueno, yo te podría decir que hay deportes mejores que alguien que no hace deportes, o sea, porque alguien que hace fútbol, claro, no lo vas a correr de ahí quizás. Pero... Yo te puedo decir que el deporte más longevo que hay en nuestro país es el tenis. Ah, mire.
Vos en el tenis encontrás jugando dobles tipos de 80 y largo y juegan sin problema. Ese es el deporte más longevo que hay. Después, que a vos te guste o no te guste, yo el otro día llego al gimnasio y tenía una camioneta metida en la entrada del gimnasio, no adentro, sino no me dejaba entrar el auto mío. Claro. Entonces le pregunto al de la peluquería, no, acá no está. Le pregunto al de la parrilla, no, acá no está. Me cruzo con el vecino de enfrente y le digo, che, ¿tenés algún cliente? No, digo, ¿quién me habrá puesto la camioneta? Encima yo tenía cosas en el auto, tenía que descargar. Y estaba el Guille, que es el utilero del depo, y me dice, están unos viejos ahí jugando al básquet. Entonces me meto en el cajón, era las 10 de la mañana, y estaba Mario Espada con otros señores tirando al aro, entrenando solos, como los adolescentes que quieren mejorar para... Claro. Bueno, así, promedio 70 años. Mirá. Tirando largo. Claro. Y entonces, entro así y le digo, che, la camioneta es... Y era uno de los señores, y me dice, pero nos faltan 5 minutos. Nada, no te da drama. Le digo, seguí entrenando, me voy a hacer otra cosa y después vuelvo. No le quería cortar el entrenamiento. Claro. Porque estaban tan contentos. Motivados. Entonces... ¿Qué deporte tenés que hacer? El deporte que a vos te gusta. Que te haga bien. A ver, si un tipo de 60 va a jugar al fútbol con los pibes de 20, no puede jugar. Pero si un tipo ¿no? de 60 se junta con otros 9 tipos de 60 y hace un fulbito 5 contra 5, está buenísimo. Hay que equilibrar. Entonces, decíselo, ¿qué hay que hacer? Claro, existe el Newcon, que está muy de moda, porque está buenísimo el Newcon para la gente adulta y gente no tan adulta que está jugando al Newcon. Bueno, cada uno juega a lo que quiere. A lo que te gusta. ¿Cuáles son los mejores 3 deportes? ¿Para mí? Para vos, claro. Digo, en cuanto a salud física, etcétera, etcétera. Calidad de entrenamiento. Difícil esa pregunta. Ah. Sí, porque... El fútbol. No, porque el deporte tiene un gran componente emocional. Sí. Pero digo, lo estrictamente técnico, mecánico, para vos. ¿Pero para gente grande o en general? Y dame uno para gente grande. Y para gente grande yo creo que hoy lo mejor que se puede jugar es el Newcon. Tiene poco impacto, es dinámico, tiene respuestas veloces. Hoy la intención de velocidad en adultos mayores genera un gran beneficio también. Ajá. Entonces me parece que hoy para gente que no hace nada, que no ha hecho nada, la mejor opción es que se metan en Newcon, porque aparte tienen torneos, tienen competencias, sí, juntan a comer, viajan. Entonces hay toda una concepción social que también es muy importante, porque no nos olvidemos que somos seres sociales. Uh-huh. Sí. Entonces, y se juega en equipo, claro. Tal cual. Entonces me parece que hoy para adultos lo mejor se podría decir que es el Newcon. Después, para la salud física general, me parece que te podría decir que el mejor deporte para practicar desde niño y crecer, y que cuando te retiras del deporte no estés destruido, puede llegar a ser el básquet. Mira. Porque el fútbol te revienta el pubis, sí, y te revienta las rodillas y los tobillos. El básquet no, salvo lesiones accidentales. El vóley y el tenis te revienta los hombros y la columna. El rugby te revienta por todos lados, pero por golpes, sí, ¿no? Sí. Generalmente, no por patrones. Porque el problema son los patrones repetitivos. Claro. Y el básquet no tiene tanto patrón repetitivo. Y el tiro, que es el patrón repetitivo que puede llegar a tener, no tiene un estrés mecánico a nivel explosividad como el remate de vóley. Claro. O como una patada de fútbol. Claro, no busca potencia, digamos. Exacto, busca ¿es más precisión. Técnico? No, no es más técnico. No, son diferentes. Cada deporte tiene su nivel de dificultad técnica. El deporte pero el es más tiro es técnica, claro. No, no es fuerza. Claro, hay una escala que hace un fisiólogo que escribe el libro acá en Argentina, se llama Darío Capa, tiene un libro. Y él hace una escala de los requerimientos técnicos y los requerimientos de fuerza de los diferentes deportes. Y, por ejemplo, según esa escala, el deporte técnicamente más difícil es el hockey sobre patines. Claro. Y el segundo es el vóley desde el punto de vista técnico. Sí, técnicamente el vóley. Técnicamente el vóley. Vos si no sabés poner las manos para pegar a la pelota, no podés jugar al vóley. Ahora, sí, vos vas a jugar al básquet y agarrás la pelota y se la pasás al compañero y podés estar adentro. Y de la tirás como te salga. Y no importa, tirás, no metés una, pero tirás. Claro. Yo jugué al básquet. Bueno, Walter Herman nos contó que cuando llegó a Europa, ella jugaba en selección, todo, lo pusieron a tirar contra una pared, contra un aro, 10 entrenamientos para corregir el tiro. Pero él ya podía jugar a ese nivel teniendo un tiro mediocre, digamos. Sí, 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 después sí. Lo corrigió y bueno, llegó a la NBA. Claro. ¿No? Pero digo,
Ahí te das cuenta que son deportes que por ahí no necesitan tanto esa técnica. Claro, y entonces y el problema con los deportes es cuando un patrón muscular se repite muy seguido y con mucha mucha agresividad, con mucha potencia. Vos, por ejemplo, en el vóley, cada vez que saltás, vos saltás todo lo que podés. No es como el básquet, que saltás despacito, o a cabecear, que saltás a media máquina y saltás tres veces en un partido. Pon el vóley y hacés 120 saltos en una sesión de entrenamiento a lo que da. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo personalmente, que juego al vóley desde que tengo 14 años, tengo 45, yo tengo todos los discos lumbares deshidratados. Claro. Y tengo dos protrusiones lumbares. Y cuando tenía 19 años, medía 1,83 m descalzo, y hoy mido 1,79 m. ¿Por qué? Porque están todos los discos lumbares deshidratados y estoy más bajo. Ah, mira. ¿Por qué? Por el estrés de la caída del salto. Y yo nunca dejé de jugar. Yo tuve dos periodos sin jugar al vóley en mi vida, que fueron cuando me perdí los meniscos, 60 días, y hace a principio de año que tuve un accidente y tuve 30 días sin jugar. Y después toda mi vida, todo el tiempo, por lo menos 2-3 veces por semana, juego al vóley. Claro. Ayer jugué y hoy juego de vuelta. Hoy voy a entrenar de vuelta. Pero ¿qué pasa? Bueno, si vos me decís un deporte que sea más saludable a nivel corporal, articular y muscular, yo te diría que es el básquet. Mira. Porque la gimnasia deportiva te destruye la columna, te destruye las articulaciones. Si bien eso ha cambiado y hoy se trabaja mejor y pasa menos, sigue pasando. Bien. Bueno, algunos consejos. Y todo esto pueden probarlo, pueden ir, pueden acercarse ahí a Belgrano. 1,435. 49. Siempre le erro. O en el Pilates. Al lado del cajón del depo, donde claro. Estaba el bingo. La entrada de auto, sí, al fondo. Sí, muchos conocen el bingo. No le ocupen la entrada de auto, mamá. No se hagan. A no ser que vayan a entrenar. Bueno. Si van a entrenar, no pasa nada. Si van a jugar al fútbol, no. Ahí se lo saca acá. Fútbol no, lo saco de bola. Y el centro de Pilates, ¿cómo viene eso? ¿Dónde está? El centro de Pilates está en la calle Mitre 1802. ¿Y cómo viene? 3 de febrero. Casi nos estamos quedando sin lugar. Ahí está, claro. Mitre 3 de febrero. En un mes. Apúrense. Estoy muy sorprendido. Bueno. No pensé que iba a haber tanta demanda. Mira, bueno, bien. Sí, qué bien. Bueno. Bueno. Y si vos no te anotaste, vas y aprovechás. Voy no te a abrir quedes. Los horarios en el Pilates. Bien. Ah, bien. Bueno, nos confirma Samuel que el hijo va a empezar kinesio con vos, o rehabilitación, ¿no es kinesio? ¿Samuel qué, Morales? Sí. No, ya empezó. Ah, ya no. Empezó Gabriel. Sí, Gabriel tiene enfermedad renal crónica. Eso te genera debilidad tendinosa y hay que trabajar con un protocolo específico para fortalecer y no lastimarlo. Uh-huh. Ya empezó hoy con el protocolo específico a la mañana, lo vi antes de venir para acá. Bueno, dice que... gracias y muy muy serio y confiable tu trabajo. Bueno, gracias. Y dice que te conoció por este programa. Así confiable que... sí, serio, Mauri. Qué bocho que tiene Mauri. Es verdad, eso, yo lo banco eso. Confiable puede ser, serio depende. No, pero sabes mucho. Como de a la hora de trabajar, serio. Responsable, sí. Digámoslo así. A ver. Por ahí se cuelga hablando un poquito, pero no serio pasa. Serio sí, pero. El concepto de seriedad, ¿viste? Esto del buen humor y la seriedad que se confunde. Sí. Sí, serio siempre. Es más, soy bastante estructurado en ese sentido. Pero sí tengo buen humor en un montón de cosas. No, olvídate. Así que bueno, gracias a Samuel y decirle que a él también lo esperamos, porque le vendría bien para prevenir neuroenfermedades. Perfecto. Aparte, tiene que estar entrenado para andar subido a los cuadros manzanas. Claro. Sí. Así Samuel que... ha hecho fuerza, seguro, y sí. Sigue haciendo, así que bueno. Seguro. Bien. Los dos hijos vienen, los dos hijos, porque se sumó el hermano también. Esa bueno, en toda la familia. Bueno. Bueno, Mauri, nada, la verdad que muy interesante, como siempre, espero que le hayan prestado atención del otro lado, a cuidarse, a dedicarle tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra salud, y bueno, nos encontramos la semana que viene, ¿no? Cada 15. La otra. La pasada no vino, nos dejaste clavado. Fue el día que hablamos de las profesiones más infieles, no quiso venir. Ah, claro, no, te mataron acá. ¿A mí? Sí. Hablamos de cuáles eran las profesiones más infieles, donde y más... Dijeron los personal trainers. Y acá alguien tiró personal trainer, sí. Pero importa, yo no dije... Yo lo detesto los personal trainers, yo no está soy bien. Personal trainer. Ah, bueno. Yo soy profesor de educación física. Profesor de educación física. Es verdad. Y nada de Instagram, No. Bueno, un poquito así. Entreno con los libros, ¿qué cosa? Un poquito de Instagram, ¿está bien o no? Sí, un poquito está bien. Está bien. Bueno, vamos a una pausa, 11:50, y después venimos ya con el cierre de dar la nota.